gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Adictos al Mana, un canal dedicado a Magic the Gathering. Y el día de hoy tenemos el Commander entre patas, número... 56. Javier, ¿por qué no haces tu tarea, weón? Espérate, acá no dice, 57. Hoy estamos trayendo el Chapa tu Precon de Warhammer 40.000. Esto es Commander entre patas, Gil. Jaja. Así es, gente, vamos a estar jugando con comandantes de los Precons de Warhammer porque hemos visto los comentarios y hemos visto que han pedido a varios de estos comandantes, y como no sacamos nunca contenido propio de Warhammer, dijimos, ¿por qué no? Juguemos a los comandantes. Ya tocaba, sí, es verdad. Algunos con los Precons casi bien parecidos a los que son de la caja, otros nada parecidos, pero con temáticas similares, obviamente, ¿no? Se enfocó obviamente en el comandante. Obviamente, así es. Bueno, empecemos. ¿Quién va a estar jugando hoy día? Creo que vas a estar jugando tú, ¿no? Sí, voy a estar jugando yo con Zarek, la cara del preconstruido de comandante Necron. Hermoso. Reanimar artefactos, reanimar vehículos y hacer emilearme para conseguir value es lo más importante que hace mi deck. Veamos qué tal corre. Mono Black cochinadas. Mono Black cochinadas. Un clásico. Coneta va a estar jugando a su deck de Magnus the Red, este deck que ya se ha visto en el canal, pero lo volveremos a ver hoy día porque, ya como dijimos, se ha pedido. Este deck es un iset que revuelve alrededor de tokens y castear spells pesados que, gracias a la habilidad de Magnus the Red, se reducen por la cantidad de tokens que hay. Así que hay que tener un buen balance ahí. Vamos a ver cómo le va hoy día. Vamos a ver si el balance le corre, porque vamos a ver. A veces o tienes mucho bicho o tienes muchos spells y lloras, pues. Y horas. ¿Qué está jugando Chang? ¿Qué Chang va a jugar, de hecho? Chang va a jugar Marnius Khalgar, Esper centrado en también creación de tokens. Dios mío. Sí, tenemos dos decks de tokens en eso. Sí, va a ser bien bonito. Su habilidad principal es generar cuerpitos, robar cartas, y si genera más cuerpitos, roba más cartas, y va a seguir generando cuerpitos y robar cartas. Generar mucho value, básicamente. Sí, Chang es el hombre value, el de la mesa. Así es. Y yo voy a estar jugando a Magus Lucia Kane, una de las comandantes que están disponibles en el Precon de Tiránidos. La decidí armar alrededor de spells, criaturas y spells, conjuros instantáneos, etcétera, que revuelven con los costos de X en su costo y en su habilidad, como se dice. Busco copiar cosas, busco generar value con eso y, bueno, ver si puedo chantar una hidra bien grande en algún momento. Creo que Javi estaría orgulloso. Sí, yo estaría muy orgulloso. Sí. Vamos a ver qué tal le va. Vamos a ver cómo nos va. Pero primero no nos olvidemos de saludar a nuestro sponsor, por supuesto. Ya saben que si quieren productos sellados, además de accesorios para sus distintos TCGs, vayan a Reinos Olvidados Hobby Shop. Ya saben, están ahí en San Borja con Noches de Commander. ¿Cuándo? Los martes, jueves y domingos. Así es, martes, jueves y domingos. Gente, no se olviden, por favor, también de dejarnos un like, de suscribirse y, por supuesto, comentarnos allá abajito. Leemos todos sus comentarios. Sí. Leemos todos sus comentarios, los respondemos cuando hay tiempo, y siempre estamos atentos a los comandantes que nos sugieren. Así es. Además de eso, un agradecimiento especial a mi buen amigo el hombre Dead, que me prestó todas las cartas de este preconstruido para poder armarlo. Un abrazo enorme, Dead. Gracias, Dead. Te queremos mucho. Amigo del canal. Gente, vamos a ver en la partida ahora. Vamos, vamos. No voy primero, pero sí. Hola. Voy a robar. Vamos a jugar la victoria, pero está bien. Rockfall del tapeaditos. That's pretty good. Oh, sí. Voy a jugar una play, si paso. Voy a jugar Steam estapeado y paso. Acabo de leer mi carta y estoy cagado. Mira, la Steam tapeado y paso. Pi. Bueno, vamos a jugar una isla. Y de ahí con dos. Vamos a jugar un 3 visits para traer un bosque al tapeado, parado, como sea, y paso. Porque voy a traer el trisoma. Vas a traer el trisoma. El tapeado. Aquí estás. Voy a jugar un Swamp y con dos voy a jugar un Bitter Blossom. Qué rico. Creo una adita a todos mis amigos. Cool. Yo voy a enderezar, voy a robar. Pero pasa, no dijo que pasa. Sí pasé, obvio que pasé. No pasó. Voy a jugar Frostbolt Snarl y voy a mostrarles a todos una montaña. Miren la brilla, porque me viene nice. En el deck de esta huevón. Y voy a generar dos. Voy a generar Iset y voy a jugar una carta que me gusta mucho.
Impact Tremors. Ah, la verga. Cada vez que una criatura entra al campo de batalla con el control, Impact Tremors hace 1 de daño a cada oponente. Me gusta esta porque es del Drain y me vino en un booster que me arregló mi mami. Así que tiene feeling. Porque me lo arregló mi mamá. Paso. Mantenimiento ahí, poderoso draw. Poderoso pantanito de turno. Jugaré un bonito Wizard's Bubble. ¿Y por qué lo robé? Poderoso sorprendido. Ah, la mierda. Necron es God. Necron es God. Yo no tener dos fuentes. Ya puede ser. Ya puede cargar la Wizard's Bubble. Y buscar su pantano. Ah, mi pichula. Cuidado, Eric. Juego sello. De hecho, no, úsalo para romper el sol, Ring Eric. No puedo, tengo que bajar a mi comandante. Voy a bajar a Magus Lucia Kane. Tiene espíritu al líder. Que dice: al inicio de mi combate le pongo un contador +1/+1 en una criatura objetivo. Y además tiene Psychic Stimulus. La puedo girar para agregar 2 manás incoloros. Y cuando castee mi siguiente spell con X en su costo, o active una habilidad con X en su costo de activación, doy a copiar ese spell o habilidad y elijo nuevo target para la copia. O sea, puedes copiar Monstrosities. Qué rico. Sí, o sea, base. Pone contadores en tu combate. En tu combate te pone +1/+1 a un bicho y luego. ¿A otro bicho o a ella? A cualquier bicho. Un bicho. Entonces voy a pasar a combate. Tengo trío. Voy a ponerle contador. ¡Oh, qué gozo! De hecho, ahí paso. Sí, ¿no? Dice. Sí, dice Target. Altar. Ay, uff. Sí, voy a poner un Fairy Rogue. Que voy a robar una carta. Para todo esto, ¿los colores están medio raros o me parece? No, yo soy azul. No, si quieres, salió bien, ¿eh? Está bien, ya fue. El deck, da lo mismo, el deck está tan balanceado en colores que está 50-50. Entonces, como que 51-49, una hueá así. Está bien balanceado. Un Castle Ardenvale. Nos gusta. Grabando. Y voy a jugar un Arcane Signet. Y con esos dos voy a jugar un Mindstone. Y va a pasar. Final de tu turno voy a craquear esto porque el hombre puede tener respuestas a cosas. Ya, madre, ¿por qué Javi está jugando bien hoy día? Me gusta. I like it. ¿Qué estás haciendo? Es uno. Javi. Lo voy a robar. Me emocioné. Voy a bajar Wooded Foothills. Voy a esperar a que Javi busque. Bueno, bueno. Voy a bajar Wooded Foothills. Lo voy a craquear. Puede traer una montaña, que me hubiese servido para traer mis Steam Bends, pero... Me he dado cuenta que con Magus, con Lucia Kane, puedo ponerle contadores a otras criaturas. Uh-huh. Como la balista. Con ustedes. Sí. Nice. No lo hará. ¿Quieres que Toferi tenga contadores? Supongo. No sé. Voy a pagar así y voy a jugar... Dragon Fodder. Creo 2 goblins 1. Oh no, ya empezó. Todos perdemos 2 vidas. Y todos pierden 2 vidas. Pipi. Au. Paso. Me van a romper el orto. Me he sido, pues, un dron. Joder, no usa sal. Por 3. Por 3. No sé, Eric va a bajar bichos muy gordos con mucha facilidad. Ya tiene 6 manas, posiblemente 7 el próximo turno. Es un bicho por coste X, vienen 2 bichos por coste X. Eso duele. Por 3 voy a intentar castear un yunque de apariencia, un semblant zombie. Uh-huh. Y voy a intentar imprimir. Este, primero entra. ¿Me ves con mano parado? Él sí. Entra. Entonces voy a imprimir un Foundry Inspector. Ahora criaturas y artefactos cuestan 2 menos. 2 menos, sí. Oye, imprintió un reductor para reducirlo 1 más. Sí. Vergas. Cama, pero. Y eso va a ser todo por mi turno. Comience a bajar los cochinadas gigantes. Ok. Enderezo. Robo. Interesante. No voy a bajar cochinadas gigantes este turno. ¿Chiquitas? Probablemente. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Romper mi ser lanzando. Primero voy a girar a Lucia Kane para tener 2 manas 5 coloros. Luego voy a usar uno de los incoloros y tres más. Voy a castear una de las cartas favoritas de Hayo porque siempre la juego. Voy a castear Forgotten Ancient. ¡LOL!
Cuando un jugador castiga un spell, le pongo un contador +1/+1 y al inicio de mi upkeep puedo mover cualquier cantidad de contadores de esta criatura en otra criatura. Tengo todavía un incoloro en el aire. Voy a usar ese incoloro y uno verde. Puede ser un Green Sands por 1. Uh-huh. Voy a buscar mi biblioteca con una criatura verde de costo X, donde X es 1, y lo voy a poner en el campo y barajo mi biblioteca y luego barajo esto en el deck. Tengo Trigger de Forgotten Ancients, se va a poner un contador +1/+1, y cuando es un coste con X, porque usé la habilidad de Lucia Kane, sin copia, se va a copiar, así que voy a traer dos criaturas. Dos elfos, pero... ¡Yay! Básicamente, sí. Voy a traer con el Green Sands un Birds of Paradise. ¡Oh, chucho! Y la otra carta que voy a traer, irónicamente, no va a ser un elfo, va a ser un Ingenious Prodigy. Es un humano wizard con Skulk, es un 0-1. Entra al campo con X contadores, X es 0 ahorita. Pero al inicio de mi upkeep, si Ingenious Prodigy tiene uno o más contadores, le puedo remover uno y si lo hago, robo una carta. Voy a pasar a combate. Tengo Trigger de Magus, Lucia Kane. Lo voy a poner a sí mismo. Había leído lo que me tocó, dije, es una mítica. No, el chucho es un borro, paso. Al chucho para bloquear al lado del farro. Forgotten Ancient se cambia el mapa. En mi upkeep muevo contadores. Upkeep. Bitter Blossom. Bitter Blossom. Bitter la anguila. No rodees, listo. Draw. Hacer. Si lo tiene, lo tiene, man, ya, yo perdí. The Flesh is weak. Puta, te tira The Flesh is weak y... No, no perdiste, pero se te ponen dos bichos. Y nunca más puedo volver a caer Lucia Kane si es que muere. Sí, pues. Porque cae y muere. Pues sí. Ah, la que está tan cagón en este pot, weón. O sea, también mata sus... Le pone un contador +1/+1 todo mi mesa y lo vuelve artefacto. Puta. Sí. Ah, pero luego de ahí todos tus armies solo pierdes una vida. Sí, voy a jugar a Mar de Oscalgar nomás. Yes. Mario Scalgar es un Astartes Warrior Double Strike con Master Tactician. Cada vez que entra un token, uno más tokens a mi campo, robo una carta. Y por 6 de manás puedo crear 2 Astartes Warrior tokens con vigilancia. Yo le puse un control +1/+1 Voy a pasar. Ok. El viejo olvidado. Voy a bajar una montaña, voy a tapear 2 azules y 2 rojos y voy a jugar a Archmage Emeritus. Uf. Tiene Magecraft. Cuando casteo copio un instant o sorcery, robo una carta. Trigger de Impact Tremors, todas pierden una vida. Oh. Oh. Trigger de tu poder botanillo. Sí, también se pone un contador +1/+1. Uf, perdón. En el turno voy a romper la mira en Landscape para el Sol Ring para meter 2 tierritas. O sea, o simplemente, ¿sabes qué podemos hacer? Comprar dados de casino. Ah, de los cuadrados. Que son baratos. No, pero sacar unos una línea de daditos. Ah, los daditos. Claro, los dados daditos. Los daditos. Que el 1 sea el lobo o el 6 y puta sea el gordito. Claro. Ya, normal. A ver si mantengo otro. Todo bien, Jaime. Que el 1 sea el lobo, más fácil. Claro. Tierra. O el 5, porque están los 5 colores. Ah, claro. Por lo menos son 5. Sí. Sería demasiado raro, pero siempre se sube un 6. Eso se sube uno en el turno. Somos originales. Voy a jugar. Voy a usar la habilidad de la Usa Saga para crear un constructito. Constructito. Un constructo. Sí. Luego voy a jugar por 2. Un Zawan Ring. ¡Ay, ay, la mierda! Gracias. Puta. Gracias, descuento. Pégale, pez, Eric. O sea, ahorita es inútil, mañas. Pero lo hubieras pegado antes, pez. ¿Con qué? No sé. No sé. Tú eres el único que tiene campo de verdad, ¿no? Ahora yo tengo un poquito de campo, pero tú eres el único que tiene campo. Tú también tienes campo ahora. Ahorita sí, pez, pero son 2 fairies 1-1, weón. Tienes un 3-5 double strike. Tiene que bloquear a tu hijo de puta que se crece, pez. ¿Qué? Puta. Bueno, cuando castas el anillo, pez, me quedo un poco contador esta mierda. Voy a bajar mi tierra turno. Está bien. Voy a usar The One Ring. También Langer. Robas una carta, señor. Sí, voy a ponerle un contador y voy a robar una. Igual está, o sea, tipo, en teoría sería mejor que no nos hagamos mucho. Bueno, voy a usar dos para jugar. Yo no tengo. Oh, cuesta 2 menos. Sí. ¿Qué chucha hace? Es un artefacto, dirá tú, un artefacto Necron con Death Touch. Tiene Hyperface. Pressure. Ya, eso. Cuando un artefacto entre al campo de batalla bajo mi control, esta carta gana First Strike hasta el final del turno. Esto es puta.
Es un bicho que, es un bicho que va a pegar. Es un bicho que va a pegar, ¿no? Porque no lo podemos bloquear porque explota nuestra torre. Es un muy buen bicho. Sí, ese es mi turno. ¿Esta está en el deck o se la metiste tú? Esta se la metí y esta. En derecho, en mi upkeep tengo trigger de Forgotten Ancient. Voy a quitarle 4 a Forgotten Ancient y voy a distribuir 2 al Chucho y 2 al Ingenious Prodigy. Y voy a pa. Voy a robar. Y robé una puta tierra. Vamos, Perú. Ya. Chang, es hora de The Fleshy's Wind. Voy a jugar. No, no, The Fleshy's Wind no, ya no le importa. Porque no le importa. Sí, voy a traer Stomping Ground mejor. Porque acabo de ver mi mano y tengo. No, cosas. No es lo mismo. No, 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 no es lo mismo. Sí, una cama sexo azul. Sí, sí, claramente no es lo mismo. Que no claramente es mejor. Es que no necesito azul ahorita. Traigo Stomping Ground. Puta, yo te jodo. Al cast de eso, Forgotten Ancient se pone su contador +1/+1. Deja de amasar recursos. Chupala. Más tarde. Bueno, está amasando contadores. Igual Magnus como que vale verga si tienen bichos voladores, porque Magnus tiene que hacer daño de combate para crear un spawn. Ni siquiera crea dos, crea uno. ¿No es al ataque? No, es combat damage. No. Es bien cagado. Sí, es bien cagado. Voy a ir a combate. Magus, Lucia, Kane, Triggerea. Se lo voy a poner ahí a misma de nuevo. No sé, le voy a poner tipo las botitas del explorador, man. Sí. Voy a declarar sí, tengo, con Ingenious Prodigy a ti con esto. O no, que no pego. Puta, no, le hago concha a su madre. Tienes que tener idea si tienes ahí un. Ahí está, mira, mira, estoy con roga, ¿Qué pasó? Ya te ofrecí la carta de literalmente verdad. Está, él dijo, no, yo lo pide y no pega. Y literalmente no puede pegar con dos Goblinsión armado. Y este huevón comienza las hostilidades. Está bien, Jairo. No, si ganas ya sabes por hombre. Qué. No entiendo. La traición. La traición, man. La traición al reino de los dos. Voy a jugar a la gran de me pegaste, te voy a pegar. No, vas a jugar Commander como se debe. Con no, el rencor. Es estúpido. Voy a crear un Fairy Rogue. Habilidad de Marnius, voy a robar una carta. Oh. Oh. No vaya. Y voy a robar otra carta. Marnius es Drogo. Espérate que hagas Drogo de turno. Voy a jugar. Yo me cagué, sí, yo robo un culo. Voy a pasar una burla. Bueno, enderezo. Robo. Voy a bajar una montaña. Voy a pensar. Voy a confiar en mis amigos y sé que Magnus puede vivir una puta ronda para lidiar con los problemas. Voy a jugar a mi comandante Magnus the Red. Magnus the Red es un demonio primarca. 4-5 que vuela y tiene dos habilidades. Tiene Unearthly Power. Mis instantáneas y sorceries cuestan 1 menos por cada token de criatura que yo controle. Y cuando Magnus the Red hace daño de combate, que es su habilidad Blade of Magnus, creo un Spawn 3-3. Y como tengo trigger de impact, tenemos. Espérate, yo tengo trigger a tu cast. Voy a tener un contador. Tengo trigger de impact tremor, estás perdido de una vida. Tú no, tú tienes el enemigo. Ah, es verdad. Tienes protección. Yeah. Es verdad. No. Si dice impact tremors deals. Sí, hace damage. Tiene protección contra impact tremors. Sí, es verdad. Sí, ves. Hace daño, sí. Sí. Más lost life. Sí, impact tremors. Si es más if lost life, si pierde. Sí, ves. Te lo mantenimiento. Au. Por esto. Sí. Ah, robaste. Todo bien, ¿no? No, robó en su. No, por el anillo. Por el anillo. Por el anillo. Por el en mi turno. Sí, claro. Robé esta cosa, hermoso. ¿Cómo que paja ese dado? ¿De dónde es? ¿Es del Bundle? Qué bonito. Tu bolsa asada, mano. Va a pasar al tercer capítulo para buscar, pero antes voy a volver a crear un Constructito. Ponme la habitación. Constructito número. No, pero ponme cuánto es, pues. Segundo constructito y ahora eso. No, se va a sacrificar eso. Se va a sacrificar, sí. O sea, igual es encantante. Eso es encantante. Es 1, 2, 3, 4, 5. Se cuentan ellos dos mismos, ¿eh? Ah, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, fuck. Sí. Oh, shit. Pero porque si no el constructo cae muerto, pero. No, yo sé, pero. Y voy a buscar un poderoso artefacto de 1 o 0 de. Bueno, su deck es cripta. Cripta. Loto. Ya tiene Sol Ring, weón. Skullclan. Ya tiene Sol Ring. Ya por eso, pe. Estoy diciendo que puede buscar. Mis bichos no. Los bichos no son para Skullclan. No son para Skullclan, pero no. A ver, ¿qué puede buscar de uno, weón?
Ahora te imaginas todo con un martillo. Voy a bajar. Volta a Whisper. Ahí está. LOL. Ok. Reemplazó su tierra. I mean, that's fine. Debo imaginar que quería buscar el Sorbent, pero lo robó. Sí. Sí, pero ya está. La idea era esa. Ok, el Deck Mono Black tiene mucha maná. Nos gusta tener maná. Por suerte, tiene 3 en mano, pero ya tiene la mía. En mano. Y bueno, bajaré mi tierra todo. Verga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una reducción de 2. Sí, huevón, pues ya lo puedo gastar, porque cuesta 8. Sí. Y por eso lo cuesta 6. Ah, oh, shit. No, voy a tranquilos, muchachos, tranquilos, tranquilos. Eric puede lidiar Eric con... Eric ya nos dijo que no tiene ni mierda de contra en mano, ya perdimos. Sí. Más fácil no para tipo, un commander y sí para un verdadero threat. Ah, voy a intentar castear a mi comandante. That's fine. Saré el rey sin cuerdas vocales. ¿Por qué vuela, huevón? ¿Por qué vuela? Porque puede. Porque tiene propulsores, pesa. Tiene un jetpack. Es una criatura artefacto legendaria. Vuela, es una 3-4. Mi voluntad se cumplirá. Es su habilidad. Cuando él ataque, mileo 3 cartas. Y pongo una criatura artefacto o vehículo de entre las cartas mileadas en mi mano. Uf, bueno, es a la mano. Al cast. Fundador. Nice. Esto también gana poder. Te felicito. Y como entró no le puedo pegar a Hayo, man. Y esto triggerió cuando un artefacto entra en el campo de batalla. Triggerió por esto y triggerió por esto. Ah, son mis hadas no le pueden pegar tampoco. No. Tocado. O sea, puedes pegarle con el 2 en 2. El chulón grande, pez. No es tan suficientemente grande, boludo. ¿Para qué distribuiste el chucho? Porque quiero que el chucho sobreviva. Voy a pegarle con Magnus. A tu fin. Porque Magnus pega 4 y defiende 5. Y no lo vas a querer bloquear. Voy a subir. ¿Vuela? Sí. Exacto. Vamos a hacer un intercambio equivalente. Un token por... Yo recibo un token. Tú recibes 4 de daño. Creo que puedo cambiar eso. Hello. Voy a jugar por 3 de mana, oxidándome absolutamente en casi nada. Jugar un Locust Heavy Destroyer. Criatura artefacto Necron que con volar. ¿Cómo se llama? Y cada jugador sacrifica una criatura. ¿Cada qué? Cuando entra, cada jugador sacrifica una criatura. Bien. Total. Sacrifico un Fairy. Sacrifico un Goblin. Contador. ¡Pero es otro flyer! Sí. Toca la boca, estoy arruinado. Sacrifico a Lucio. Instant speed, refresh is weak. Sí, 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 pero... Lloró. O sea, no, por suerte igual tengo control. Yo me llevaré al... A él mismo. No, ni cagando. Ah, el bicho del 4-2. Sí, bonito 4-2. Debí haber pegado primero porque soy heal. Pero, cruel. Pues, sí. Y esto no cambió porque se reemplazó uno por uno. Vamos a ver qué cosas nuevas hay acá. Nice. Ahora sí le puedes pegar a él, por favor. Ah, ya, sí, sí. Espérate, eso defiende un culo. No, no le decida tú a él. Él a defiende ti, 8 y esto defiende 3. ¡Hala! Solo puedes pegar con un bicho. Solo puedes pegar con un construct. Con un construct. Que de hecho ya creció más. Me creció más, sí. No, porque se murió uno. No, pero 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la 7, 8. Ah, 8. ¿Ves? Te olvidaste subir por ahí. Te dije, ya se puede chifar ese, wey. Teóricamente sí. Voy a bajar gratis un Missing. Okay. ¿Qué pasó? Pongo un contador más. Ahora ya no se puede hechizar gratis. Oh, el que castea cosas no, mentira, sí puede. No, huevón, deja de castear bichos gratis, Javier. No son bichos, es un artefacto. Oh, Dios santo, huevón. ¿Vas a hacer uno más? Hagan algo. Voy a mandarte uno. Te mando un constructito. Me quedan 8. 9. 9. 9. 8, 9. Ah, mierda. Que esta cosa está bien. ¿Algo más? No, nada más. Ya. Bueno, mi turno. Enderezo. En mi adkit tengo 2 triggers. Voy a quitarle primero un contador a Engine Strategy para robar una. Y de ahí voy a redistribuir un contador más sobre cada uno de estos causas. Y de ahí robo mi carta de turno.
Scalding Tarn como mi tierra. Bueno, pues tres Bleeding Pool, ¿no? Ahora sí puedo traer Bleeding Pool. Voy fechando ya. Sí, yo voy a fechar también. Pero no voy a traer Bleeding Pool porque ya mi vida... ¿Vas a traer una isla normal? Me va a doler. Sí, voy a traer una isla. Ah, sí, aquí también. Copión, mano. ¿Qué copión? Yo lo hice primero. Bueno, mientras deciden quién chucha parte, voy a recastear a Lucia Kane. Contra. Magus Casco Kane. El counter negro, que es pagar 5 vidas counter bicho, weón. Y baja por dos. Puta, yo lo boom, weón. A estas alturas. Withering boom, ah, toma. Puta. Adiós. Voy a pasar a combate. Uh-huh. Voy a poner un contador acá. ¿Cuánto tienen de fuerza estos bichos? 8-8. 3-2 y 3-4. Ninguno puede bloquear a este huevón. Te mando al Ingenious Trilogy. Es un 2-3. Tienes cool. Hermano, lo puedes bloquear. Te cae 2. Recibo. Paso. Final de tu turno, ¿no? Ah, cuando casi esta mierda, ¿cuánto? No, vas un parado, tienes su. Voy a jugar un Sicarian Infiltrator con doble squad. Uf. Sicarian Infiltrator es una criatura artefacto humano soldado con flash, squad 2, es decir, que puedo pagar coste extra para que caiga con copias del mismo. Cuando entra, robo una carta. Entonces va a entrar él, entran dos más, y por Marnius voy a robar una, y por estos tres voy a robar tres. Excelente, yo voy a ponerle un contador más a este weón. ¿Tienes las copias? Claro, papá. ¿Viene con copias el claro, deck? Claro, el token te viene con todos los tokens de squad. Todo, ¡qué pendejo! Todo el deck viene con copias de squad. Uy. Tienes dos. Ah, creaste dos copias. Ya, entonces por Marnius voy a robar una. Y por estos tres voy a robar una, dos y tres. Uf, qué rico. Pela el pejo. Ah, ahorita. Y voy a entrar on top, upkeep. Voy a perder una vida, voy a crear un Fatal Rogue y voy a robar una carta. Y luego voy a robar por turno. Sí, bien, tío. Oh, ¿qué vas a hacer? Voy a jugar un Exterminatus. ¡Au! Non-land permanent, your opponents control losing destructible, destroy all non-land permanents. ¡Oh, vaya! ¡Qué cago! ¡Murió mal, en un pez huevón! ¡Ni un turno me dejaste vivir! En respuesta a eso, retiendo prioridad, voy a jugar And They Shall Know No Fear. Las criaturas que controlo obtienen más 1 más 0 y ganan indestructible hasta el final del turno. Oh, pipipe. Pero lo ganan, luego lo pierden. No. De tus oponentes. Yo confío en que Magnus viviría una ronda, mano. Qué puta, papo, tengo que lidiar con toda esa huevada. Yo podía haberlo hecho. Yo también podía haber lidiado contra qué eso. Pena, yo iba a hacerlo. Cualquier pregunta, concha tu madre. Yo iba a hacerlo, puta. Cabrón, acabo de robar como 500 cartas, joder. Sí. Antes no iba a hacer nada, ahora puedo hacer todo. Puta, murió Magnus, pepe, murió todo. Se muere All Non-Land Permanence, ¿no? O sea que tipo... Puta, mi Impact Tremors, mi Archimago y mi Goblin. Lucia se gana es una de comandante. Yo pierdo... Una ronda de 10 para bajar vidas. A Magnus, weón. Iba a hacer otra cosa y dije... Pierden indestructible. Sí. El One Ring. Esto está taxilo. Puta, me bajé el One Ring, weón. Esto también, por cierto. Esto ya. ¿Es permanente? ¿No era solo criaturas? Es lo que tiene es permanente. Baja artefactos también. Cámara. Sí. Ya voy a pegar con lo que pueda pegar, pues. Marnius va a ti, Jairo. No puedo hacer nada. Los dos sí Fairy Rose que pueden pegar van a ti, Coneta. Y. Sicarian Infiltrator. Puta. Dos a ti y uno a ti. Sí. A ti te estoy enviando 8. Uh-huh. A ti te estoy enviando 4 acá. Te estoy enviando 2 más. Te voy a enviar. Uno más a ti y uno más a ti, o sea, tipo, dos a ti. 29. Y paso. Es que estamos todos igualados, man. 2-29, 2-26. Yay. Puta, ahora no puedo. Eso es lo que diría. Yo soy el verdadero rojo aquí, ¿no? Paso. Voy a hacer algo que no quería hacer, pero tengo que... ¡Oh! Sí, puedo buscar una isla. La necesitaba. Señor. Puedo te probar jugar Exterminatus y And They Shall Know No Fear. Me encanta esa... me encanta todo este... Con Exterminatus rompes todo, pero con... Todas las cartas tienen nombres tan chéveres, sí, sí. Es como que And They Shall Know No Fear simplemente le dices a sus hombres: puta, no puedes tener miedo, así que no puedes morir. Es básicamente... Es básicamente Erwin dando su speech, man. Es ese capítulo. Solo que en este caso... Cartas en mano, se mueren todos.
Sí, mano completa. Puta, si la hago, cholo, si llevo. Vas a tener el Jessica Will. Sí. XD, peo, Will en mi turno. Otra vez donde Chang le... Puta, le sale el tío con la culata de robar muchas cartas. Pero no me sirve, oye. Chifarme todo el campo. Ya lo vi. No tiene su comandante en campo. Solamente puede o agregar el maná o hacer las tres. Vas a castear uno a más. Puedo jugar 10 Cajuil, eligiendo agregar rojo porque la carta en la mano de Chan. Ya, siete manos rojos. Ya. Y usar todo. Uno azul. Un azul y uno castear a Magnus. Sí, no es fair to me. Sí, está bien. Sí, no, porque cuesta 7, 1 más 6 son 7. Me queda maná. Lo perderé, pero paso y espero que Magnus sobreviva a una ronda más. Listo, para el Toxic. No. Justo defiende 5 Marnius, pero pro Marnius. Muy pasivo. Jore, tierra y te turno. Puta, es muy pendejo, Marnius. No sé si el Double Strike era necesario en Marnius. Voy a pagar 6. No sé nada más. Te roba infinitas cartas. Cuando creo tokens, pues, pero él solo tiene que hacer. Está pagando 6, mano. Está haciendo. Jale, está jugando el juego. O sea, él solo te crea tokens. Voy a intentar. Sí, pero es que él cae por 5 y por 6 crea tokens. O sea, si lo juegas en Cuba, recién en el siguiente turno puedes jugar. Sí, decides usar su habilidad. O sea. The War in Heaven. Puedo entender. Ya, tienes una saga. ¿Qué hace? The War in Heaven. Su primer capítulo es robo 3 cartas y pierdo 3 vidas. Oh, TTP. Sigue robando cartas. O no tiene nadie y sigue robando cartas. Jue tierra. Sí. Sí, no. No, no lo hiciste. No, todavía. Ahora sí. Se logra. ¿Por qué el deck Mono Black está más rompido en tierras que el deck verde? Bueno? No sé tampoco. Mono Black rompió un culo. Pero no con tierras. No sé qué chuches es este huevón, mano. Ah, bueno, mira el landscape. Sí, mira el landscape. Voy a pasar porque no tengo más menos. Ok. Era una cosa u otra cosa. Puta, vamos a estar tranquilos nomás, no jugar Rampant Growth. Sí, Rampant Growth. Sí. O sea, equipara. Mucho mejor que cero, la verdad. ¿Puedo leer tu usada? Sí, eventualmente va a revivir algo. Tarde, por favor. No, va a revivir 3 cosas que equiparen costo convertido igual a 8. Ah, bueno. Hasta 3 cosas que. Después de eso voy a pasar nomás. Voy a hacer Untap. Upkeep, ya no me bajo vida. En parte también quería matar de mi propio Bitter Blossom porque ya mucha. Que pero The Shadow of Fear solo le da indefectibilidad a tus criaturas. Sí. Chosen Type. Me la caí. Igual que dije. No, o sea, tienen que morir los Fairy Rogues. Los Fairies hubieran tenido que morir. Ya, elijo soldado, ¿ves? O Astartes. No, se muere todo, weón. Si elijo Warrior. Literal. ¡Puta madre, Chang! Sí. Nos olvidó a todos. Ya, voy a jugar un Sea of Clouds después de. Rebobinar el tiempo y subirles la vida. Y hacer bien las cosas. Y... La cagamos, pero la descargamos. Estamos aprendiendo. Al menos estamos grabando esta vez. Sí, lee tu carta. ¿Puedes aplicar el efecto de Zaguardo? Voy a pasar. Pero iba a perder insultil. Es verdad. Pero me refiero a que pensando más adelante en un... Claro. A ver. ¿Puedo dejarlo en redundancia? Oh, bueno. Sí, porque no vas a... O sea, te lo puedes bajar. ¿Puedes jugar Rally Quality Tower como te rodeas? Infantrianos y tus foros. Pero claro, ya si te bajan eso, te cacharon, pejo. Claro. O sea, ya ahí ya. Te sobreextendiste. Sé que debería pegarle a Shanko, tiene la mano llena y puta, le mete un pasto y se la mata. Puta, y tiene maná todo abierto, pejo. Voy a intentar jugarme la que Javi le meta, yo que sé, este. Go for the throat, man. O pegarte a ti. Lo que quieras, papi. ¿Sabes qué? Puta, te recomendaría que no pegues. Escúchame, weón, tengo que crear mi spawn. Tengo que crear un spawn, ¿ya? No gente que meto a Settle the Records, te voy a matar. Por uno, man. Sí. Bueno, te voy a mandar a. Te voy a mandar. Tú vas a revivir yo. Ya está. Te voy a mandar Magnus. Ya. No. Doble no. Te pego, ya, te caen 4. Espérate, papu. ¿Viste? Vamos a ir a round the table. Carajo, te dije que no pegues. ¿Qué vas a hacer? Mándale. Jugar mis cartas del pico. Toma la autoridad. Voy a tapear. Puta, ¿cómo tapeo? ¿Cómo sigue, boludo? Voy a tapear así, me voy a bajar 2 vidas. Creo. Voy a jugar un Entrampled Maneuver. Target player sacrifices attacking creature you create X 1/1 white soldier creatures where X is at that creature's toughness. Puta, voy a pagar uno y un azul
Y voy a jugar March of Swirling Mist. Tarjetando a Magnus. Para facearlo. Sí, Magnus ya no existe. Pero target voy a facear a Magnus. Voy a contenerlo con Davin Smith. ¡Te dije que no pegue! No sé si por qué, pero ¿por qué me haces eso? Porque quiero crear toques para... Es una carta que solamente triggería cuando alguien ataca, weón. No puedo usarla en otra situación. ¡Qué cagó, viene, weón! No puedo usarla en otra situación. ¡Está pasando de cabo! Es una carta que viene en el pico. Sacrifico a Magnus. ¿Cuántos creas? ¿Cinco? Cinco. Eso fue muy cagón, weón. Me robas una carta más. Pero no puedo jugar mi deck si Magnus no crea tokens. A ver, ¿no le quitaste el ya, voy a bajar 5 soldados. Carajo. 1-1. El deck de tokens es este. Voy a robar una carta por Marnius Calgar. Y voy a pasar. Voy a pasar. Voy a pasar 2, voy a pagar 4 y voy a jugar Big Score. Descartando Tempt with Vengeance, que es lo que quería jugar. Para creo X Elemental es 1-1 y luego cada oponente puede seguir a hacer lo mismo. Y por cada oponente que haga eso, yo creo X. Pero claramente le iba a meter Dovin Smith a esa mierda. Yo sí iba a crear Elementales porque robo. Que si no, no le iba a tirar el Trap in Maniverse. La otra era hacer eso: descartarte. Voy a robar 2 cartas y voy a crear 2 tesoros. Papu, es que en verdad, si no juego el Trap in Maniverse ahí, no lo juego en 500 años. Me entiendes, tipo, nadie tiene que entrar en campo. No, no, no. Todo es puto culpa. Es un puto de mierda. Todo es culpa. ¿Cómo que mi culpa? Le dije que tú no pegues. Tú dijiste el campo, pejo. Te recomiendo que no pegues. No, no digo que es tu culpa que muere. Es tu culpa que no hay criaturas, pejón. Pero eso está bien, pe. ¿No? Puede haber simplemente metido. That's actually good. Puede haber metido tiempo en pecho. Ni siquiera hacer algo como Farewell, weón. O sea, un Exterminatus de 7 de maná, weón. O sea, seguido por el peor trash en su vida. No pueden criticarme porque estoy jugando. ¿Sabes cuánto cuesta esta payasada? 4, huevón. 4 para que él sacrifique una criatura. ¿Qué clase de peles? Es como que... Pero justo es un culón, huevón. No lo así. Yo no, pero me paso. Mantenimiento. Dije que simplemente había intentado jugar Tempt with Vengeance y ver qué pasaba. Vamos a capítulo 2. Si te vas a jugar Tempt with Vengeance, te juro por Dios que uno creaba los tokens, huevón. Y robaba una carta. La mierda. Es un dolor. Espérate, ¿esto es bicho? Me hiciste fácil a Magnus. ¡Esto es bicho! Ya. Voy a intentar jugar por 4 una huevada. Juega por 4 una huevada. Scepter of Eternal Glory. Ah, oh, fuck. No sé qué hace. Es un artefacto que se gira para dar un maná de cualquier color o se gira para dar 3 manás de un color si tengo 3 tierras con el mismo nombre. Ah, ya, ese es el artefacto God que viene en ese jugador. Eso va brutal. Es el palito sabroso. ¿Por 4 asimilaste 3? Voy a jugar por los 3 que genera esto y uno más. Para jugar esto. Thrasim the Infinite. Criatura legendaria artefacto Necron con Death Touch 4-6. Puta madre. Prismatic Gallery. Mientras esta cosa está en el campo de batalla, tiene todas las habilidades activas de todos los artefactos en mi cementerio. Es un trigger ability. Ya, activate the ability. Todos los triggers te piden control. Pero está mareado, no puede. Sí, sí, está mareado. No sé nada. Lidiaremos con eso después. Solo va a robarle cosas como el anillo, como siempre el anillo. Sin perder vida, weón. Sí. Pero no se pone contadores. No, pero no le puedo robar nada. No puedo. No puedo robar. No, con el anillo no puedo. Nunca puedo jugar Tempt with Vengeance, weón. Siempre la descarto. Paso. Me compré foil por las huevas. Que no te implique el maná. Voy a meter pasto Excel ese, weón. Bueno, al menos ya tengo otra tipa. Que no te intimide el maná. No tengo Cyclonic. Pero no me lo digas, weón. Si no me lo dices, tengo miedo. Ya, voy a robar. Lo digo para que no me pegue, cochito madre. Tapeada, ¿no? Sí, tapeada. No, cochito madre. Puta. ¿Comienzo a perder vida de nuevo? Sí. Farewell, señor. God damn it. Ahora pienso robar Biotransfer. En Magnus no juego Fierce Guardianship, nada de eso. Mira el pincho, bro. Quiero jugar cartas pesadas a propósito. Pero debería jugar Fierce. ¿Cómo? Puta. Ya, qué chucha. Voy a jugar un Skrell's Hive. ¡Ah, ya, qué chucha! Eso es básicamente Victor Blossom en blanco, ¿no? Sí, es Victor Blossom blanco, pero la diferencia es que con los Fairy Rocks sí pueden bloquear. Y es. Pero no, tienen, no tienen Toxic. Y este te da SIDA. Este te da SIDA. Sí, y. Sideral Carrión. Voy a intentar entrar a combate.
Con esta te dan los 5. ¡Uy, qué puta! ¡Tienes 36 vidas, weón! Jairo, te va el mar de escalera. ¡Oh, la puta madre! No, no me odien porque juego el juego, maldito sea. Te va cayendo 8 de escucha tu madre. ¿Verdad? Daño de comandante dice Phil. ¿Por qué creen que le estoy pegando el pejón? Bueno, nadie le dice que esté mal, weón. Pues él está feliz porque no le he hecho nada. Sí, 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 te va a caer a ti también, weón. Echa tu madre. Pasa. Bueno, no sé qué no voy a parar porque lo que reí baja yo lo mata. Exacto, sí. Por eso no bajé a mi comandante, weón. De una isla paso. ¿Cuántas tierras tienes, Jairo? Soy un de curiosidad. Sí, de puro curioso. Nomás. 2, 3. Jairo, se toca. Puta. ¿Mantenimiento? Ahí está. Draw trigger de esta huevada. Se va a fascículo. La parte 3 y voy a revivir huevadas. Van a entrar el Locust Heavy Destroyer y el Scorpect Destroyer. Los dos van a verse. Esta cosa va a romperles una cosa. ¡Oh, no! ¡No tengo criaturas! Oh, no tengo nada. Ahora tengo dos centavos. Y voy a romper esta cosa de paso. ¡Ah! Ya. ¡Tienes todos! ¡Jaja! ¿Qué? Es todo. Pues, sí, obvio. Tienen que sacrificar. ¿Es todo? Esto explotó. Sí, esto explotó. Esto explotó. Porque quiero... No, pero juega X robar, pues. Juega X. Robas un Ingenious Mastery o algo así, y puta, robas 3, 4 de maná. Pull from tomorrow. Y jugaré Plasmancer. ¿Qué es eso? Tiene volar y... Dynastic Advisor. Cuando entra, busco una tierra y la meto a mi mano. Un patán y va a mi mano. Ok. ¿Por qué se rampea? Tengo miedo. Tiene tantos pantanos. Tiene más tierras que todos nosotros, weón. Sí. Es mono black. ¿Qué está pasando acá, weón? ¿Por qué no entra en el color? ¿En qué momento, weón? Se llama... Es mono negro y tenía que ser chévere. Buen deck de Necrones. Una y 3/4. Sí. Porque no llegó a su turno. Voy a jugar Mix Core porque dije, bajaré más los Beacon of Unrest. Sorcery que pone un artefacto criatura de un cementerio en el campo de batalla bajo mi control y luego esto se shuffle. ¿Va? Sí. Permiso. Dale. Oh. Wow, todo este tiempo te mintió, weón. Él está jugando verde. Es verdad. Verde, weón. Él nunca quiso jugar negro. Él simplemente jugó negro para robar. Sí. ¿Pasas? Paso. Castilla cosas. Te lo pido, por favor. Beric, por favor, tienes la mano llena de cosas. Bloodstain Mire. De este, sí, tierra. No sé si tengo una tierra fecheable. Porque ya tengo mis dos básicas. Sigue jugando tierra. Ya tengo mis dos tierras rojas. Puta madre. XDP, weón. Tiene un culo de cartas en la mano. Tengo dos. Castea. Me voy al top de... Ataque y defensa de tus bichos. 4-2, 3-3, 0-3. Voy a pagar 8. El culo, sí. Aprovecho. Voy a castear Spiteful Banditry, donde X va a ser 6. ¿Qué hace? Le hago X de daño a cada criatura. Y cuando una o más criaturas mueren, creo un tesoro. Quería crear dos Astartes, weón. ¿Por qué eres así? Voy a jugar un Mana Drain sobre eso. Pepe. Ay, qué rico. ¿Creo 8 manas? 8 de nada, sí, porque bien, X en el Stalker 6. Oye, ¿qué fue, mano? ¿En qué momento metiste Mana Drain? Jugó un spell de 8, weón. Ya, tu deck, tú nunca metes Mana Drain en tu deck. Lo que pasa es que Eric me ayudó con el deck. Y me metió Mana Drain. Yo le dije, sí, ahora sí. Yo también lo juego siempre, por eso. Qué rico, pues. Ya, en mi main phase tengo 8. Voy a usar... Oh, tienes un... Tengo un Might. Pierdo una vida. Y robo una carta. O sea, dime al menos que puedes lidiar con eso. Porque el chiste también era matar todo ese campo. Sí. I guess so. Ya, voy a utilizar... De esos 8 incoloros voy a utilizar 3, me voy a 5. Y voy a utilizar... No, de hecho me voy a 4. Voy a utilizar esto y esto para jugar... No, solo uno de hecho. El negro. Voy a jugar un Prismaris Eliminator. ¿Qué hace? Prismaris Eliminator es un Astartes Warrior que cuando entra puede elegir una. Execution Around, Destroy Target Creature o... Hyper Fang Round, Target Creatures, Dark Player Controls, get -2, -2. Pero él tiene todo de
Si hago menos 2 menos 2, solo mato esto. Voy a elegir matar esto. No. Gracias. No importa. Puedo volver a robar Beacon of Fortress. Te felicito. ¿Estás feliz? No. 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 Le contesté su bomba, ¿ves? Voy a jugar un Polure Delta. Y quiero seguir gastando mi vida. Esa es la pregunta. Vas a no seguir quiero. Haciéndolo, weón. No, pues, con mi Ancient Tomb. Tienes 4 dólares y 5 luros, no los uses. No, pues, pero los puedo usar con la vida de Marnos. Bueno. Sí, pues. La pregunta es cómo me quiero tapear. Papi, eres ahorita el único que está pudiendo jugar, manjas. Hazlo. Qué chucha. Ya, al cast de la habilidad, con la habilidad de Marnos en la pila, voy a hacer esto. Le meto Key of War. Key of War. Oh, shit. Esto todavía no está. Sí. I'm kinda okay with that. Yes. I kinda don't care, yeah. Barajas y ves el tope. Ves el tope. O sea, igual van a entrar mis dos startes, ¿no? Sí. Sí, sí, pero no va a ser mal. No. Más. Hey, I did something. Bravo. Eso es lo único que puedo hacer. Ah, ahora me van a caer 4 gomas a la cara. Sí. Básicamente. Sí. Yeah. Lo rampeaste, mano. Lo rampeaste. No importa, vos. Si quieres seguir quitando vida, creo que no le quedan hilos en el deck. No, todavía. No, le deben quedar 2. No, y traes esos Shocklands. Ah, sí, no traigo ni siquiera esos Shocklands. Este no. Y lo va a hacer solo por la joda. Ya puede recastear a Marnios con eso. No, no puede. Ya sí. No tiene maná. Ah, la puso bueno, se tapea, pero. Sí. Sí. Bueno, Marnios se fue, le trajo a Marnios de nuevo, pero lo tapeó. Lo tapeó y le bajó. ¿A qué cosa? Total, le baja 8 no. vidas. Si quieres hacer eso. Gracias. ¡No! 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 ¡Prairie Stream! ¡Puede hacer eso! Tiene 2 básicas, mano. Sí, igual sería bajarse 5 vidas si quieres sí. Regresarlo. ¿Cómo que 5? Ya los que. O sea, fecheas, choqueas. No se choquea. No seas choqueado. Dejo una isla básica. Ancient Tomb. Si quería traer las. Recuerden, niños, las fechas pueden traer básicas. Eric siempre se trae pero yo también me traigo básicas. Sí, me gusta estar fixeado, mañas. Es, ya fixé tu rubro porque te me bajaste la vida por la fecha. Las putas team. Sí, estaban 26. Okay. Voy a entrar a combate. El Might, el Prismaris y los Astartes no pueden pegar. Esto sí puede. Dale duro. Cuando te pego 4. Oh no. Ya, oh, vaya. Intentar castear a mi. Marnius otra vez. Bueno. ¡Counter! No ¡Counter! ¡Carajo! Paso. No, te lo podría tener removal. Todo depende de mi drop, pero... ¿También estás jugando al top deck? No. ¡Qué bonito! O sea, puedo intentar jugar. Tengo miedo. Conste que mi deck no tiene Wincon, muchachos. ¿Eh? Mi Wincon es pegarle a Hayo 3 veces para matarlo con tenis comandante. Bueno, la mierda, pejarri. Ah, qué chucha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni el culo, tía Brocho. Voy a intentar jugar algo. Ya, si me cagan, me cagan. Ya, yeah, Magnus. Voy a jugar Finalis Revelation. Sí. De X es 6. Para robar, 6. Ah, no, sí. Vamos, mierda. Bajo River Light Pathway de su lado. Ah, tenía Treasures igual, pero. Bajo River Light Pathway de su lado azul. Paso. Se me para todo lo que se me puede parar. No tengo la montaña. No tengo. No tienes montaña. ¿Qué o es sea, no esta mierda? Fácil, ni cagando. Solo tengo 2 fáciles. Ni cagando. Son dobles. No, ¿sabes qué robó de turno? Esto. Oh, ok. Felicitaciones, Javi. ¡Carajo! 6. Se recastea Zarek. Y le das una milenza, es cuando pega. Es cuando pega, sí. Lo puede recastear 50.000 veces. Es muy cierto. Paso. No, no hay sí, otro. Sí, otro. Draw. Oh, sí. Vamos a perder más vida, weón. Ancient Tomb. Úsamelo, ¿no? Sí, no. O sea, me conviene, en verdad. Oh, estaba STB, weón. 8. Si lo linkeo. Lucia King. Mouse crack cocaine. Paso a combate, le pongo su contador. Y paso. No se un tap. Upkeep. Pierdo una vida. Quedarme y con pongo otro might. Y robo una carta. Oh.
Hey, that's pretty good. I kinda don't care at this point. Yeah, voy a jugar un Monastery Mentor. Uf. Honestamente me comparte toques, es medio cojudo cuando simplemente puedes boxear. Sí. Depende, si los quieres y tener los puntitos. No, I don't fucking care. Me compro mi producción 10 fractales, ¿no? Para tenerla ahí. Ahora vas a turnear. Voy a jugar un Virtue of Loyalty por su lado de Ardenvale Fealty. Creo un token Knight Creature with Vigilance. Sí. En el cast, Monastery Mentor te diría. Pero al trigger voy a pagar un azul y voy a jugar Brian Storm. ¿Qué es eso? Brainstorm. Brian Storm. Brainstorm, robo tres cartas y luego pongo dos. Ay, Dios. Do it, man. Ya. ¿Por qué fue? Ya, entonces en el cast va a caer el monje. Marnius va a robar una carta. Yo sí me robó el Marnius y lo volvió a castear porque le salió una tierra. Va a entrar el. Antes de que esto resuelva, tienes un trigger de Marnius para robar uno. Sí, ya robé por el monje. Ahí lo robaste. Sí, sí, okay. estoy buscando el caballero. Y Marnius te diría: voy a robar una carta más. Puta, Marnius es muy pro, weón. Marnius es gozo. Voy a jugar mi tierra de turno y hacer un Reference Tower tapeado. Y. Pienso. Luego existo. Ya. 5, pierdo 2 vidas. 2 azules, voy a jugar un Reconnaissance Mission. ¡Ah, oh, la mierda! Cuando una criatura que yo controle le hace daño a un jugador, robo una carta. Tienes trigger de esto. Tengo trigger de Monastery Mentor. Tengo un. Dos monjes. Y estos dos han subido más uno. Irrelevante porque no pueden pegar. Draw. Intento pasar a combate. Buen intento. Lloro de la impotencia. Yo también. El Might va para ti. Los soldaditos van para ti. Hay un Might que le puede pegar, no te olvides. Gracias por acordarme. Marnius va para Eric. Los Astartes van para. Tú bloqueas con voto 4, ¿no? Sí, 4-3. Este es el único. Tengo que wipearte el campo. Los dos Astartes a Eric y el Prismaris a Tibes. Ya, a ver, vamos por orden. Entonces, me está cayendo esto 1 y Toxic 1. Infect 1. Sí, sí. Ya te caen 4 más de los soldaditos. Uh-huh. Y 3 de este. Y 3 de Prismaris Eliminator. Y a mí me caen 6. Porque no bloqueo. Y 2, 4. Ya. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque hizo daño 2 veces. 8, 9, 2. Sí. No, está tapeado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iré a Enphase. Descarto por Town. Descarto Ketra's Monument. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A la mierda, tengo que descartar mucho. Descarto. Y no quiere. Un Exotic Port Card. Descarto Commander Sphere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me faltan 2. Dos tierras, pero. Puta, es que alucina que no robé tantas tierras que digamos. Buscar un Da Plains. Tengo que agarrar uno más, ¿no? Sí. Y un Talisman of Hierarchy. Uh-huh. Y tengo 7 en mano. Paso. Enderezo. Robo. Lloro. Juego como tierra de turno. Mystic Sanctuary. Voy a. Tengo 1, 2, 3 islas en ese Celestine Benz. Se va al tope. Y voy a elegir. Puede cerrar el tope. Colocar. Jessica Will en el tope. Nice. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a pagar 5 manas.
Voy a jugar a Dika Fractal Theorist. Es un humano legendario, un humano Wizard 3-3. Tiene Magecraft. Cuando casteo o copio un instantáneo Sorcery, creo un Fractal, un Fractal 0-0 y le pongo X contadores más 1 más 1, donde X es el spell, el mana verde del spell. Ay, no puede bloquear. Oh, nice. Y puedo pagar 4 y el token elegido no puede ser bloqueado este turno. ¿Y podría jugar eso en este deck? Voy a jugar por 4 Irenicus' Vile Duplication, tarjetando a Dika. Al cast tengo trigger de Magecraft para crear un fractal 4-4. Ten tu dado. Luego voy a copiar a Dika. La copia va a volar y no es legendaria. ¿Tiene esto con la copia? Sí. Ok. Pero no sé si lo saqué de la caja. Acá tengo uno. Ok, ok. Ya, bueno, nada, honestamente, no tengo nada más que hacer. Solo quería crear un token. ¿Puedo leer a Rico's Bite Duplication? Sí, crear un copia de una que otro objetivo que yo controle. Y si es legendaria, no es legendaria. Si es legendaria, no es legendaria, igual. Buena para... buena para este deck, porque puedo copiar a Magnus. Sí. Y tener 10.000 de descuento. Que mi plan... Magnus tiene doble volar. Si me daba el maná, iba a revivir a Magnus y copiarlo y tener como que más descuento, pero... Claro. Doro... ¿qué es esto? No sé, pero... tenemos que hacer algo. Estamos cachados. Criaturas para bloquear. Un Might, un Ally... El Might no puede bloquear. Un caballero que no es Ally, en verdad. Un caballero normal con vigilancia, dos monjes y un monje grande. Y esto de acá. Ah, y dos Astartes Warriors que tienen vigilancia. Ya. Voy a jugar 2, 4, 5. 5, 6, 5. Por el culo telénico, ya 3, 4, 5. Triarch Stalker. Criatura artefacto Necron. Targeting Relay. Al inicio del combate en mi turno, escojo un oponente. Las criaturas atacando a ese oponente tienen menas. ¿Hay tres mano? No. Ala. Verga. Bueno, tienes bloqueos. Voy a entrar al combate. Trigger de Triarch Stalker. ¿Algo buena? No. Jaja, tiene menos. Y vuela. Tú estás seleccionado para el trigger. Sí, voy a mandar a Zarek. No puedo bloquear. ¿Solo a Zarek? Sí, vuela. No, mandarle algo más. Mano, es que... lo bloqueo. Pues. Y mato su bicho. Pero tú te le quitas campo también. Ni... depende de... tengo trigger en ataque, voy a mirar tres cartas. O sea, solo los dos, el resto son pequeños. Son los monjes nomás, sí, bueno. Dime que miraste el puto barquito, por favor, que explota todo. Estoy mirando Mindstone, Mystic Forge y Dread Return. Bueno, tiene Dread Return. Tristemente dice, puedo exponer un artefacto o vehículo. ¡Hala, no! ¿De las miliadas? Sí, de solo las miliadas. Mystic Forge. Mild this way, pues. Mystic Forge iba a ser Ghostwood. Sí, hubiera sido bonito. Ser una pena. Si miraba el barquito hubiese sido Ghostwood. Casteo mi Kazan por infinito, explota todo. No sé qué hace el barquito, pero tengo miedo. Sí, se castea, explota todo menos el barquito. Lo peor de todo es que ese no es Necron. No es y no es Necron, es Catán. Ah, ahora es un bicho. Es un bicho. Es un bicho. Es un bicho que explota todo. Bueno. Ser una pene. Eso es todo mi turno. Enderes. Oh. Robo. Ah, mira tu mierda. Bueno, si le pegan a esos bichos tienen amenazas. Vamos, por favor. Voy a tapear a Lucia Kane y dos verdes. Voy a castear a Selvala, Heart of the Wilds. Selvala es una criatura legendaria, Elfa Scout 2-3. Cuando otra criatura entra al campo, si su controlador puede robar una carta si su poder es mayor al poder del resto de la mesa. Y por un verde la puedo tapear y agrego X nonas en combinación de colores, donde X es el mayor poder entre las criaturas que controle. Aunque eso era cabón, pero creo que igual leíste muy mal el efecto de Lucia Kane, porque es... Si usas el maná de Lucia Kane para castear a Selvala, luego te flota, no explota. Porque no, dice... No, solamente no agrega dos. No, pero dice... Cuando tú... When you next cast a spell with X... Ah, ya no estoy. Sí, con X, está bien, pelotudo. ¡Yo he leído mi carta! No sé, huevón, puta. O sea, cuando leíste Gandalf no leíste muy bien. Sí, cuando leíste Gandalf no leíste muy bien. Pero había aprendido.
Bueno, castigas el valor. De ahí por el resto de mi maná. Tengo un incoloro por Lucia King que voy a usar. Estoy flotando verde, azul y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este es 7. X va a ser 7. Voy a castigar Hydroid Crasis. Cuando castee esto, gano X vida, la mitad de X vida. Si robo la mitad de X cartas, redondeado hacia abajo, tiene Flying Trample y entra con X contadores más 1 más 1. Que son 8. Entraría con 7 contadores. Ah, X 7, es 8, entonces estaría. Redondeo hacia abajo 3. 3. X es 3. O sea, ganas 3 vidas, robas 3 vidas, robas 3 cartas. Va a entrar con una copia porque se usó la habilidad. No, la copia no. La copia. No me roba ni me gana vidas, pero puta. Tengo... Pero tiene, es una 0-0. No, porque entra con X contadores. Ok. Sí. Sí, es una copia. O sea, es entra una... con 7 contadores cada una. Entra con 7 contadores. Tiene 2 7-7. No tan tan. Voladores. ¿Y vuelas? Sí. Oh, bichos, no vuelan. ¿Será lo que no vuelan? Bueno, voy a ganar un 2-3. Voy a robar 3 al cast. Y tengo trigger de Selvala para robar una más. Voy a pasar al combate. Le voy. Esto estaba con un contador. Le voy a poner un contador a Selvala. ¿Robaste por tu crisis? Sí, robé por el Crasis que se casteó. La copia no se castea, entonces no robo ni por se vale. Acabo de robar también por se vale. Sí. Voy a avanzar por mis fases y voy a pasar al end step. Porque no puedo hacer ni pito más. Voy. Ni pito es. Tengo que descartar una. Estoy pensando que choto descartar porque todo es bonito. Descarto Nimbus Swimmer. ¿Qué hace? O sea, es un Leviatán que vuela y entra con X contadores más 1 más 1. Sí, dejar todo eso que tiene mejores cosas en la mano. ¿Qué? Si descartaste eso, tienes mejores cosas en la mano. Y eso es power, ¿no? Es una porquería, weón. Solo lo metí porque tiene X en el costo. Sí, sí, sí. Solo es porque es chévere porque... Ah, ya es lo mismo que esto, pero peor. Sí, el chiste sí, digo que eso, pero literalmente peor. Solamente es para tener una copia. El chiste de ese deck es bajar bichos cagados que se copian. Sí. Y de uno que otro, como Hydroid Crasis, que es prope, ¿no? Ya, voy a... No, upkeep. Creo un Might. Pero es una vida. Uf. Creo un Might. ¿Dónde están los Might? Oye, Eric, ¿pasaste combate? Sí, le puse el contador a Cervola. Le puse el contador a Cervola, sí. Voy a robar una carta por Marnius. Tienes un Might que no puedes picar con lo que es ese de ahí. Yo no me quedan más Mights. Voy a jugar un Bolt of Champions. Y el chanque demasiado malo, demasiado pesado. Tiene todo. Tiene Cardo, tiene maná. Voy a jugar un Sol Ring. Por uno. Y ahora tiene Sol Ring. Ya no quiero jugar. Matemáticamente. Ya nos no mató. Sé si la, no, no sé si la hago. No, creo que puede matar a dos. Ni siquiera a dos. A uno. Y se queda contra dos que se lo cachan. No, no, sí puedo matar a dos. Mierda. Mierda. Pero puta, matemáticamente no me gusta esto. No me gusta. Oh. Necesito robar carta. Ya, qué chucha, pez. 4, ¿ya? 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué me imagino? 9, 10, 11, 12. Te bajé lo de Ancient. 13. No, voy a cambiar esto por esto. Voy a jugar un Ultramarines Honor Guard con Squad 2. Necesito criaturas obtienen más 1 más 1. ¿Cuántos son? Parando Squad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estoy pagando el Squad. ¿6 veces? No, no, no. 4 veces. 4. ¡Ah, la mierda! Son criaturas ganan más 4 más 4. Ah, perdimos. Puta, sí, morimos. Voy a jugar. Y cae con un Ultramarines Honor Guard que entra con 4 copias. Y voy a robar una carta. Puta, pipipipe. Tengo que hacer matemáticas. Matemáticas. Que se vea, Luis. Como si. ¿Quieres que ponga pausa para que hagas mate tranquilo? Puta, sí, porque es un culo, weón. Sí, creo que me pueden matar por infer. 346 minutos más tarde. Después de mucha matemática intensa. Estos van a ser los ataques. Math es para blockers. Marnius
Prismaris, Monastery Mentor, los Knights y los Monjes van hacia Eric. Y los Astartes Warriors más el Knight más los soldados van hacia Coneta. ¿Blockers? Sí. Tienen más... Más 5, más 6, más 4, más 4 todo el... Ah, no, así los bloqueé, no mueren. No. No, o sea, yo sí puedo matarle bichos. Ver, sí, él sí puede, yo no puedo matarle bichos. No. Es una 7-7. Pero igual... Matarle uno. Le puedes matar uno. De los que puedes tienen vigilancia. Puedes matarle uno de los 1-1. De los de vigilancia. No puede. Porque estos son 4-4 y estos son 3-3. Yo pues 7. Le puedo matar un vigilante. Un vigilante y un 1-1. Le mando un vigilante y un 1-1. Sí, y luego muero. Sí. Yo voy a bloquear. Puta, a Marmius no lo voy a poder matar. Entonces, Selva le va a bloquear a Marmius. Y cada Crassis va a bloquear a uno de estos dos. Ya. Entonces, a ti te van a entrar 5 y a ti te van a entrar 4. Voy a robar. Voy a robar 9. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Y con eso. Esto voy se muere. A... Sí, eso se muere. Gracias. Esto está en aventura. Hay un Might que no puede bloquear. Y voy a tener que pasar a descarte. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puta, ya, y con lo que quería hacer de copiar el Jeff Cardell 3 veces, me iba a venir algo bueno, me venía caca. Puta, yo ya todo te quiero una tía. Me iba a venir Song of. Ah, no, me venía Song of Totten Dance, lo castea por infinito, y le quedaba mi rato con Haze. Me venía Song of Totten Dance, wow. Un Discerning Financer. Puta, en mi mano tenía Great Henge. Estaba pensando en castearlo desde antes, pero no me daba el maná y no tenía criaturas. Tengo. Lo que iba a hacer era tener Storm King's Thunder, bajaba a Magnus, no me es que te tocó el Catán. ¡Ah, qué mierda! ¡Oh! Delicioso, ¿no? Excelente, oh, excelente, excelente topic. Excelente topic. No. Bueno, por el aire sí le van a caer 6, lo guay es por tierra. Es que por tierra ya le creo que él se lo cacha, viejo. Tienen amenaza. Sí, tienen amenaza. Los igual, tengo 7 bloques. Ya vimos que podía bloquear. Sí, no tienes nada con así pro. Con flashback, que no sea Dread Return. Podría milear algo útil. Puede milear algo útil, es verdad. O sea, igual si milea algo que dé menos, es irrelevante porque todo tiene más 4 más 4. ¿Para siempre? Sí. Sí, eso es. Cada uno le da... Cada uno es Lord. ¡Ah, fuck! Todos son Lord. Son 5 Lord. No, de hecho, la cagué. Ah, era más 5 más 5. ¡Eres imbécil, huevón! Era más 5 más 5, no más 4 más 4. ¡Ah, podía matar a Jairo! Ya, pero... Ya fue. Ya fue. Más 5 más 5. No, tú igual matabas a los que matabas. Sí, sí, yo igual los mataba. Y tú igual matabas al que matabas porque era 7 en total. Sí. Sí, así que está todo legal. Voy a hacerle a Nerf a Locus Heavy Destroyer. Ah, tiene esa habilidad. Sacrificas un bicho. Aguanta, papu. Voy a meterle Fierce Guardianship a eso. Esa nerf es una habilidad. Ah, perdón. Y es una criatura. Creí que él estaba haciendo algo. No. Es su efecto. Ya, aprende a leer. No sé, ve, Juan, puta. Ah, la voy a hacer por infinito. Sí, pero puta, mira que tiene, mira que tiene. Sacrificaré. Puta. Esta huevada es que están tapeadas, pijo. Un Might, ¿ves? ¿Qué haces tú? Si lo dejas en uno, lo matas. Un Might. Sacrifice Lane. No sé por qué pensé que dijo voy a hacerle tipo... No, se sacrifica y le revive sus bichos legendarios. Oye, pero... Ahorita no, sí, es una lástima. Pero no solo eso. O sea, tienes que sacrificar algo ahorita. Y Chang también. Chang sacrificó un mate. Ya sacrifica algo tú, ¿ves? El mismo que cayó, pues. No, porque vuela. No, y tiene prisa. Ah, tiene haste. Sí, porque es un... Mira, tienes 9 por el aire. Si puedes dejarlo en uno, él se muere con su propio Scrap's Hive. Vamos, que salga el examen. Puta, tienes que mirar algo pro, weón. Ya, pega, mano, entra a combate. Esto ahora tiene first strike. Yes. Okay, yes. No, qué por las huevas. No importa. No importa, pégale con todo. Pégalo más, mierda, pégale con todo. De una vez quiero comer. Cómete esta. Con esto también, a la mierda. Entro al combate, mis bichos tienen menas. Porque te selecciono a ti. Con esto también. Y este también, pero ya, ¿cómo es? ¿Trigger de esto? No, espérate, aguanta, papi.
Antes de, no quiero que hagas eso en combate. O sea, ¿tiene maná? Antes, tengo, sí, por oh, fin, fuck. Este, voy a meter, o sea, ¿es en declaración o qué? En declaración. En declaración. Ya, pues, no tapes todavía. Oh, okay. Yeah, fuck. ¿Verdad que chanfado todo el remol del boot? Voy a jugar un source to close solo de maná. Mira, ¿por qué fue? Perdiste. Bueno, ganaste 3 vidas. Yeah. No iba a poder hacer mi chiste con Magnus tampoco porque tenía bots. Ya lo tuvo controlada desde el primer momento. Bueno, Exterminatus, Andesha, no, no Fear fue puta Gozu, man. Hubiera sido mejor. Sí, era tipo Teferis. Teferis, ¿no? Una cosa así. Claro. Esto hubiera acabado media hora antes. O hubiera acabado mucho más rápido porque tenía un culo más de tomas. Sí, ves. Ya, ahora sí. Bueno, entre combate, eso va, fa. Ya. ¿Qué vuela? Eta. Ah, estos dos vuelan. No vuelan. No, este no vuela. Ese no. Este, estos dos. Estos vuelan. Estos dos vuelan. Ya, entonces me va a caer sí o sí 6. Sí. Uh-huh. Sí. Ya, 6 me cae. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Venga, bro! ¡No me das cuenta! Y voy a bloquear... ¿Cuál es el que tiene Death Touch? Todos tienen Menace. Este es Death Touch. Y este tiene Menace y es una 4 o 5. Tiene First Strike. Ya, voy a bloquear con estos dos al... Este. Y voy a bloquear con... Puta... Dos Ultramarines Honor's Guard a este. Ya se lo van a llevar. Pero de hecho, puedes llevarte un Ultramarine. ¿Por qué? No, porque son. Ah, no. No, no pues son más 4 cada uno y todos son 6-6. Todos son 6-6. Todos son 6-6. No, porque dicen Other Creatures. ¿Cuántos por eso, tienes? Cada uno se ve al otro. Cada uno se ve al otro. Estos sí cada son 4 más 4. Sí. Pero estos son más 5 más 5. Pero no, esto no importa, se van a morir igual. Claro. Tiene Death Touch First Attack, distribuyes una pepa, First Attack se murieron. Ya, chao. Ya, eso. 6. Ya lo y ya, este. Matos. Ah, eso explota. Esto llora. Eso se queda. Y voy a usar mi carta de turno. Joder. Ya. Te fue, ya. Le pegas con todo y se murió. Sí, ya pasa combate nomás. Espera, tengo que hacerlo bien. Pero una vida por la huevada. Tengo que robar una carta. ¡La! ¡La! ¿El arquito está en el arquito? No, no. Lightsteel. Lightsteel. Ah, la mierda, man. FPS. Ya, Jairo, solamente porque, puta, Basilomia. No, acábala, no. Por ahí voy a acabarla más chévere, pez tarado. Voy a jugar The Flesh is Weak. Te pongo más uno a toda mi mesa. Yeah. Todas sus mierdas no mueren. No importa, porque todos son artefactos. Sí. Te pego todo. The Flesh is Weak. Listo. Jairo llorando, yo llorando, Eric llorando, todos llorando. Todos trostes. Ah, esta mierda murió en tu vuelta. Ah, sí. Se exilió. Se exilió. Mano, Chuck tuvo las respuestas a todo, weón. Puta, si está robando 50 cartas cada turno, pues, weón. Chuck, recuerdas a Mission, weón. En verdad, sí, weón. Puta, adiós. Sí, adiós. Ah, mierda, weón. Concha su madre. Sexo. Oye, no puedo volver a jugar con Chang, weón. Ya no quiero jugar con Chang, de hecho. Está estompeada el hombre. Y qué decir de Coneta que no hizo... No hizo ni mierda. Mucho. Iba a decir no hizo mucho, no fuimos hizo dos, mucho. Fuimos dos, weón, que no hicimos ni mierda. O sea, sobrevivieron a unos cuantos War Wives. O sea, hubo solo uno dentro de todo. Sí. Pero creo que juntar... Bueno, empecemos a hablar de la partida. Sí. Primero que nada, fácil, hablemos de Coneta. Lamentablemente, hoy día Magnus no pudo correr. Lo hemos visto correr antes en el canal, de hecho. Sabemos que es un deck fuerte y corre muy bien de manera, cuando jugamos de manera interna. Sabemos que no es un mal deck, pero lamentablemente hoy día, puta, el primer board wipe lo mató y luego que a cada rato le estén matando a Magnus no sirvió de nada. No poder tener acceso a una rampa consistente y a que borraran todos los artefactos de la mesa en un momento. Así es. Nos dejó los dejó a ustedes más que nada fuera de juego, bueno, mucho rato y dejándolo al buen Chang libre en campo para hacer. O sea, cocinas. A mí no me dejó ningún artefacto porque nunca bajé artefactos. No, pues, pero si llevo tus bichos, esa cosa se lleva. Bueno, sí, obvio, o sea, puta. Terminatus. Sí, pues, puta, mi campo simplemente desapareció de un momento a otro, fue muy sad.
me esforcé en querer armarlo, pero bueno, valió verga. Y no solo eso, pero puta, también luego traté de jugar un mini board wipe como es la carta de Lord of the Rings que jugué, que no olvidé el nombre en este instante. Somos unos grandes creadores de contenido. Pero va a estar en la pantalla. Va a estar en la pantalla de todas maneras. Sí, Stifle Banditry. Listo. Esa de ahí. Puta, sí. Tenía que jugarla en ese momento, creo yo. Si no, puta, Chang hubiera estado ya. Igual Chang no estuvo, ¿no? Pero creo que si no la jugaba en ese momento, si Chang no hubiera tenido el mana drain, que bueno, lo tuvo, puta, hubiera sido un decente, un board wipe muy decente, creo yo, para sí. Restablecer todo correctamente, pero bueno. Hubiera sido hubiera podido ser lo más bonito del mundo, todos empezar de cero. Ay, sí. O sea, al final, bueno, no se pudo. Logré un poco demostrar lo que hace Lucia Kane al final con la Hydrate Cry, con la Crasis, perdón. El chiste del deck obviamente es copiar estos spells con X. Hydrate Crasis es una, creo yo, de las mejores cartas que se pueden copiar. Una bombaza. Una bomba muy, muy chévere en este deck, porque obviamente vas a robar y ganar vidas por el trigger del original, pero luego tienes una copia que gana esos mismos contadores y encima pega fuerte, ¿no? Entonces, si bien no robas ni ganas vida por la otra, ya son dos bichos claro, mucho, es presencia mucho. en presencia en mesa que en verdad nunca está de más, creo yo, en los pods que se suelen jugar a nivel de casual, ¿no? Tengo que decirlo sinceramente, me he enamorado de la baraja de Lucia Kane, así la lista estará en la descripción. La voy a armar de todas maneras. Mírala en la descripción, va a estar ahí. Ahí está. ¿Qué pasa en tu lista, pendejo? Y hablando de tu lista, o sea, tú fuiste el segundo lugar. Sí. No sé si te ha merecido. No, segundo lugar, el último en morir. Fuiste el último en morir, exactamente. O sea, bueno, déjame decirte, puta, para hacer un deck mono black rompiste más que el deck con verdad. Yes. Deberías sentirte orgulloso. Me siento orgulloso, y de hecho creo que estaba llevando demasiadas tierras. Podría ser. De hecho, le había cortado como 3, había quedado en 34, pero para ser monoblack debe estar llevando muchas. Podría ser un poquito muchas para monocolor, pero siento que en verdad no estuvo para nada mal. Siempre tuviste maná para castear tus spells. Lamentablemente no robaste spells. Lamentablemente jugaré robando tierras. Sí, o sea, robabas tierras, puta. Y los spells que jugaste tampoco fueron malos. Obviamente jugaste a este causita que hacía que todos sacrificamos un bicho, que tenía a Nerf, que no olvido su nombre ahorita. Todos estos huevones tienen nombres bien raros para todo esto. Nombres inspirados en dioses o mitología de los egipcios. Me imagino. La cosa es que... No conozco el lore de Warhammer, así que fúnenme en los comentarios. Fúnennos. Por favor. Pero bueno, dentro de todo, siento que sí fuiste el que mejor pudo armar board. Obviamente después de Chang, puta, lograste rompearte bien, bajaste a Zarek, pegaste con él, tuviste un par de triggers. Lamentablemente no pudiste miliar nada útil. Y no llegué a mi board wipe específico que mata todo menos el barquito. Directos artefactos. Es un Zitan. Es una criatura gigante. Es un barquito. Está acá en pantalla, díganos si es un barquito. No es un barquito. Para mí que es un barquito. No, es un citano, es un titán, pero con C en vez de titán. Es un barquito. Yeah. ¿Jugaste el anillo? Sí, jugué el anillo. Que luego murió. Con un board wipe tan puta madre específico. Que bueno, quita indestructible y borra todo. Hablando de eso, pasemos a hablar de Chang. Que hasta ese momento, ok, su deck estuvo corriendo muy bien. No solamente logró bajar a Marnius casi dentro de curva, pero logró bajar este otro huevón que con Squad crea copias de sí mismo, que cuando entra al campo roba una carta, y con Marnius es más cojudo porque cuando entra los tokens roba una, y luego por cada una de esos ETBs que hizo por el Squad robó más. Entonces Chang siempre estuvo con mano llena, siempre tuvo maná, jugó el Exterminatus. Puta, ¿qué tal board wipe? El Exterminatus junto con esta carta con blanca, They Shall Know No Fear. They Shall Know No Fear. Exacto. Una carta, un par de cartitas bien bonitas que si hubiera tenido puros marines espaciales. Monotipo. Un monotipo en campo, se la llevaba más rápido. Probablemente, sí. Es más, tuvimos un pequeño error porque leímos mal la carta, como siempre. Pero logramos corregirlo. Por suerte no afectó mucho el estado de juego. Pero sí, o sea, juntar They Shall Know No Fear con un spell de protección como este es brutal. O sea, es clásico. Es Classic Chang, en verdad. Que juega mono white, en verdad, casi siempre. Que juega algo para romper todo y lo junta con puta Abacin, que protege todo lo suyo. Entonces al final el board wipe no lo afecta, pero bueno, ya, ¿qué va a hacer? Y en verdad se vio el poder de Marnius hoy día, creo yo. Sí, divertido de ver, divertido de jugar, porque yo también lo he probado en su versión preconstruida. Horrible de jugar en contra de. El Exterminatus es una carta. Detesto esa carta, mira el picho. No, mentira, me pareció una buena jugada, de verdad.
Y tener este al final a este, hablando del Brother con Squad, que también es un Lord. Que también es un Lord, sí, que no me acuerdo su nombre, obviamente, ya va a estar acá en pantalla. Buena bombita para ya cerrarla, porque si no hubiera tenido eso, hubiéramos tenido que esperar fácil una o de repente dos rondas más. Y si era así, yo podía haberme la llevado. Probablemente, sí, o sea, para ese momento ya estábamos todos casi muertos, ¿no? Sí. Bueno, en verdad, hablando más sobre el deck de Chancuta, se vio en verdad muy bien la sinergia con los creadores de tokens que puede llevar el deck. Obviamente, en el Tricon te vienen varios, pero Chan decidió meter algunos interesantes, ¿no? Sí, la optimización de de sus creadores de tokens ha sido mejor. Sí, muy bacán. Bitter Blossom, Krell's Hive, metió también un Monastery Mentor, que uno diría raro ya, pero... Mano, si estás casteando cualquier huevada que no sea criatura, vas a estar robando por cada una de esas. Por favor, rico. Dándolo siempre. Sí. Dándolo siempre. Y bueno, para ya cerrar, creo yo, la carta de la partida del día de hoy, ¿cuál dirías que podría ser? Y yo creo que... yo diría Marnius Calgar de por sí, porque es un motor de robo perfecto, es una comandante, pero como no podemos dársela a un comandante... Tenemos rail interna. Porque tenemos rail interna. Así es. Yo diría ahí. El cholito del Lord que finalizó la partida. ¿Cómo se llamaba? Ni me acuerdo, weón. ¿Yo sabes qué diría? Aparte de ese que también me pareció muy buena carta para acabarla, yo diría de repente el Reconnaissance Nation. Porque Reconnaissance Nation no solamente es una excelente carta en decks de tokens, pero en esta situación específica le robó a Chang 18 cartas. Porque en los dos combates que logró pegar con esa cosa en mesa, robó 10, o sea, 9 veces, 2 veces. ¿No tenía también un Kindred Discovery? No tenía Kindred Discovery. No, solamente Reconnaissance Nation. Qué bueno, o sea, puta, para la segunda vez obviamente ya nos mató a Koneta y a mí, entonces solamente tenía que lidiar uno con uno, pero no podemos dejar de mencionar, ¿no? Robó 18 cartas con un solo encantamiento, básicamente. Entonces creo que eso no podemos dejar de considerarlo, ¿no? No, o sea, el draw power de su deck es absurdo, es absurdo. En verdad es muy, muy, muy brutal. Y bueno. El hombre válido de la mesa se llevó la mesa. Así es. Pero bueno, esa fue la partida de hoy, gente. Esperemos que les haya gustado. Esperamos que se hayan divertido. Ya saben que si les gusta el contenido, ¿qué es lo que deben hacer? Dar like, suscribirse y comentar. Leemos todos sus comentarios. Así es. Gente, no se olviden también de Reinos Olvidados Hobby Shop. Ya saben que si quieren conseguir productos sellados, además de accesorios para sus distintos TCGs, vayan a Reinos Olvidados Hobby Shop. Están en San Borja y tienen noches de Commander los martes, los jueves y los domingos. Acabé de aclarar también y destacar que se está formando una pequeña comunidad de Pokémon TCG también en Reinos Olvidados. A partir de noviembre esperen noticias, gente de Pokémon también puede pasar por ahí. Si es que están viendo este canal y juegan nuestros TCGs, ya saben, acérquense a Reinos Olvidados, lo más probable es que jueguen también las cosas que ustedes están buscando. Gente, nos vamos a estar viendo la próxima semana con otro video, cuídense mucho, ya nos vemos, saludos, adiós.